Va tu H, ¿eh? Y es loca que está. Quinito, quinito. Su amiga, su amiga. Quinito, quinito. ¿Y qué? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! José del Carmen Ramírez Méndez, conocido como Quinito Méndez, en su afán de ser merenguero, fue hasta cobrador de Ruby Pérez. Méndez superó en sus inicios los sinsabores de un muchacho pueblerino que llegó a la capital a estudiar una carrera universitaria, que abandonó y que tuvo que fungir hasta de mensajero y hasta de cobrador de fiestas de su colega Ruby Pérez, en un afán de formar parte de un grupo merenguero. Los años 1985 y 1986 fueron clave en esa transición entre el querer y el poder. En la Semana Santa de 1985, se fue de vacaciones a su pueblo natal, Padre Las Casas, donde nació el 18 de noviembre de 1963. Ahí conoció a la joven Marisol Familia, quien fue desde Santo Domingo de visita, iniciándose entre ellos un pequeño romance. Tiempo después se reencontraron en la capital y ella le presentó a varios miembros de su familia, entre ellos su hermano Pochi Familia. Cuando Quinito conoció a Pochi, la relación de amistad fue tan grande que el amorío con su hermana se rompió, debido a que se la pasaba más con él hablando de música que con ella. Fue Pochi quien recomendó a Quinito en la disquera de Mateo San Martín para que le gestionara que le grabaran unas composiciones que tenía. Catalina y Casimiro fueron las primeras en ser grabadas en 1986 por Richie Ricardo, sin mayores resultados. Meses después, un amigo de Quinito le presentó a unos colombianos que deseaban invertir en el merengue. Sí lo hicieron, grabándole un disco sin que ningún tema se convirtiera en hit. Por lo que Sonny Ovalle propuso a los inversionistas trabajar con Ruby Pérez, quien había salido de la orquesta de Wilfrido Vargas y era más conocido. Los colombianos le propusieron a Quinito que se quedara en la empresa, pero como cobrador de las fiestas de Ruby Pérez. Tiempo después, en 1987, Richie Ricardo fue a tocar una fiesta a Padre Las Casas, donde Pochi le comentó que tenía intenciones de formar un grupo musical llamado La Coco Band, y así fue, la orquesta se formó. Sin embargo, Quinito no le caía bien a Bobby Rafael La Bobina, y aunque este no lo conocía, se opuso rotundamente a que Pochi lo entrara al grupo. La Bobina ya tenía una vasta experiencia y había pertenecido a varias orquestas merengueras. Por eso Pochi Familia le pidió a su hermana Mari que le avisara a su enamorado que de ninguna manera se presentara a unos ensayos que habían convocado, buscando la forma de automáticamente dejarlo fuera del proyecto. A ella, al parecer se le olvidó o de manera intencional no le dijo nada a Quinito, y este se apareció en los ensayos. Cuenta el artista que él llegó con el tema Coco Van en las manos, el cual hizo en un día, y cuando lo interpretó a todos les gustó, y eso lo salvó de no quedarse fuera. A partir de ahí, sus aportes son innumerables, el Cacú, el Coronel, El Boche y La Manito, canción que fue utilizada en la película Kindergarten Cop, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Su estampa se consolidó aún más luego de la salida de la Coco Band al formar la orquesta La Roca Banda y cuando debutó como solista en 1995 con el álbum El Hombre Merengue. Temas como El Tamarindo, Rechenchen, El Llorón, Los Hombres Maduros, Cachamba, El Baile del Suazuá, Me Están Hablando del Cielo, una colaboración con la inolvidable Celia Cruz, El Vuelo 587 y muchos más. Pero sus aportes van aún más allá. También formó la Orquesta Juvenil Ricarena, logrando pegada con temas como Te Voy a Hacer Falta, Sacude lo que tiene arena y otros.
Hoy por hoy, Quinito Méndez es uno de los grandes merengueros que marcaron la década de los 90 y siempre se ha mantenido activo.